Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Zidane Football Generation. Llevamos una semana muy activa con las noticias del cambio de entrenador en el Real Madrid y parece que Zidane ha vuelto como el nuevo Mesías. Así que nada, qué mejor idea que buscar un juego en el que tengamos a Zidane de protagonista. Y aquí tenemos este curioso juego de Creo que salió en 2001, llamado Zidane Football Generation, y que el tema de que aparezca Zidane pues un poquito casual, o sea, en el sentido de que el juego ya estaba desarrollado, el Football Generation. De hecho hay diversas versiones para PlayStation, para Xbox, incluso para PC. Y para esta versión de Game Boy Color y posteriormente para una versión de Game Boy Advance, pues buscaron la licencia de Zidane. Pero claro, lo único que en lo que cambia el juego es la aparición del rostro de Zidane, tanto en la portada como en los menús intermedios del videojuego. Y que, como estáis viendo aquí, pues tenemos que los jugadores, todos ponen su número de dorsal y su posición: defensor, atacante, medio centro. Y el único que tiene marcado su nombre es Zidane, para que puedas saber cuál es. Aunque por el aspecto no te vas a enterar, porque todos los muñecos son iguales, a excepción del color de la piel. Bueno, y este tipo de imágenes en el que se ve a Zidane con una camiseta de color neutro, para no tener que pagar más derechos que los propios de Zidane. Aparte, fijaos que la foto de espalda, vaya a ser que nos tengamos que pagar un poquito más de cánones. Y bueno, vámonos a lo que es el videojuego en sí. Un videojuego muy simple, de hecho programado rápidamente, que hicieron que se inundara el catálogo de Game Boy en su momento, algo que siempre ha pasado en Nintendo, un catálogo súper extenso, pero quizás no siempre de la calidad que uno pueda esperarse. Y el juego, que para los estándares de Game Boy podría estar bastante bien, tiene una serie de bugs y cosas que están hechos con bastante pereza, que hacen ver que el juego no estuvo suficientemente testeado y que además que podría haber sido un juego mucho más interesante. En principio no sé hasta qué punto cuáles son problemas propios del juego y cuáles de la emulación, pero tienen todo pinta de que el juego iba así. El principal problema que estoy viendo, que en realidad es una cierta ventaja, es que todas las faltas son a nuestro favor, por una razón que no llego a entender. La haga el equipo contrario, la hagas tú, la falta la tiras tú. La falta tiene un sistema bastante interesante, en el cual tú vas eligiendo el jugador que va a recibir el balón. Como estáis viendo aquí, aquí además he marcado un golazo, y simplemente pues pulsáis al jugador que quiere recibir el balón. ¿Qué es lo que ocurre? Que no he encontrado la manera humana de poder tirar directamente a puerta, que siempre tenemos el pase, porque de hecho solo tenemos dos botones, el botón de pase y el botón de tiro. El botón de pase es bastante preciso, nos lo manda un jugador que se encuentre en una zona cercana hacia donde miremos, y el botón de tiro pues ya va a depender de la potencia o del tiempo que lo tengamos pulsado para saber la fuerza con la que va a disparar. Fijaos aquí esta curiosidad: he hecho yo falta en el área y la saco yo, que si hubiera sido al contrario debería de haber sido penalti. Me hacen sacar una especie de libre indirecto, y eso es un problema de implementación seguramente. No creo que esto sea algo asociado al emulador. Si alguno habéis llegado a jugar al juego físico, pues podréis confirmarme este hecho. Bueno, aquí me voy solo ante la portería, hago este tiro. Bueno, fijaos que el portero se comporta de forma errática. De hecho, cuando realizamos un tiro, depende más de que el portero se la coma, como es este caso, que del tiro que realicemos en sí, que van más o menos hacia el centro. Por lo dicho, tenemos un juego que está bastante simple, pero luego da lástima, porque por lo demás podría ser un juego bastante divertido, y es una lástima que no tenga implementada bien algunas cosas, cuando hay otras que sí, porque de hecho la cesión al portero está implementada. Es decir, si se la cedemos al portero, va a despejarla con los pies, no la va a agarrar con las manos. Y bueno, ahora que estamos, hemos puesto una duración de 5 minutos en este duelo entre Francia e Italia,
Y vais a ver una cosa curiosa que va a pasar cuando pasemos al segundo tiempo. Bueno, como habéis visto aquí, bueno, aquí tenemos nuestra defensa, vamos hacia adelante y están los atacantes. Bueno, ahora que ha llegado el segundo tiempo, vamos a poder ver otra cosa que está regular nada más, que es el hecho de que, vale, como hemos cambiado hemos ido a la segunda parte, hemos cambiado de campo, nos vamos hacia el otro lado. Pero nuestros jugadores están colocados exactamente en el mismo sitio. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos a los jugadores colocados al revés. Es decir, tenemos los atacantes en la defensa y la defensa en los delanteros. Bueno, ahí mi portero se ha ido por ahí. Ese balón ha salido fuera y no sé por qué. Bueno, como veis, el juego está plagado de bugs. Y bueno, ya ahí no se ve ni lo que está pasando. Y va directamente a la galería de los horrores por dejadez, no por otra cosa. Bueno, fijaos aquí, un follón de gente que tenemos aquí montado. Otro portero que se va por uvas. La recogemos ahí. Fijaos, ahí tengo a los atacantes que estaban defendiendo. Y ahí tenemos a nuestros defensas que son los que nos van a realizar el ataque. O sea, ni siquiera, o sea, colocaron a los jugadores en el terreno de juego durante la partida y se les olvidó de que tenían que cambiarlos de posición cuando dieran hacia el otro lado. Es que hay unas cosas que me parecen increíbles. O sea, este juego, que lo he encontrado yo en la búsqueda de juegos protagonizados por Zidane, resulta que de repente yo en una partida que he jugado, un par de partidas que he jugado, me he dado cuenta de todos estos fallos y en su momento no se dignaron a mirar que esto no tiraba. Porque esto es de primero de testeo. A que una cosa impresionante. Bueno, luego otros problemas que tenemos aquí no implementados. Como habéis fijado, que ya lo he hecho varias veces. Podemos hacerle entradas directamente al portero sin miedo. Y si conseguimos hacer un buen timing entre que el portero saca y entre que realizamos nosotros la entrada, pues sin problema ninguno le quitamos el balón en la portería y no pasa absolutamente nada. Y ya podemos intentar tirar a puerta. Que ya sabéis que con esa aleatoriedad, pues cada X tiempo, pues el portero se la va a comer, así que sin problema ninguno. Y aquí estoy con mis defensas. Bueno, fijaos que el portero se tira sin ningún criterio. Ahí veis cómo le puedo quitar el balón sin problema. Lo que pasa es que luego ahí el amigo se ha portado. Fijaos que el problema ese. Bueno, ahí hemos metido un gol porque el portero se ha tirado para el otro lado por algún motivo que desconozco. Fijaos que no, el tema de las posiciones cambiadas no nos sale a nosotros solamente porque ahí veis al equipo contrario que los que estaban realizando la defensa eran los delanteros. O sea, un desastre absoluto. Tema aparte queda el color de las camisetas, que nosotros somos Francia con un azul más cercano al de Italia e Italia va con un celestito que bien podría ser el de Uruguay o de una segunda equipación de Argentina. O sea, un juego, pues, lo dicho, hecho con lo mínimo y con la intención de sacar cajas, de intentar utilizar el nombre de Football Generation, que por aquellos entonces era una franquicia de juegos de fútbol que empezaba a intentar meter la cabeza ante los dos superpoderosos, pero que, bueno, con el intento de que estuvieran el mayor número de plataformas posibles, pues nos tenemos aquí un juego bastante medianillo. Es verdad que por entonces la Game Boy Color estaba un poco ya de capa caída, pero ya os digo que también lo he probado. El juego de Game Boy Advance no está mucho mejor. De hecho, también está bastante plagado de bugs y se hace bastante injugable. Y por eso he decidido al final utilizar este, el de Game Boy Color. Pero bueno, ya tocaremos el otro alguna vez en otra galería de los horrores. Pues nada, aquí tenemos nuestro partido. Francia 4, Italia 0. Ahí tenemos a Zidane. Y bueno, esto ha sido este curioso juego. Os invito a que probéis simple por la curiosidad y buscar los bugs. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!